city of Somerville has changed its domestic partnership policy to recognize polyamorous relationships. Narelle, 4 to 5%, that's not a big number, but 4 to 5% of Americans is actually almost half of the population of Canada. Residents were concerned about being able to visit sick partners. Saludo, gente, bienvenidos a Contigo, presentado por Gallardo Law Firm y Cibercuba. En la semana pasada, en la ciudad de Somerville, en Massachusetts, ocurrió algo insólito. Una ciudad de solo 80 mil personas está haciendo un verdadero terremoto legal, algo que nunca se había visto. Acaban de aprobar o reconocer legalmente las uniones amorosas de 3 o más personas adultas. Si mi abuela estuviera viva, estuviera persignándose a toda velocidad. Y es que a raíz del coronavirus, del confinamiento, todas estas relaciones que existían bajo cuerda necesitan ser reconocidas para poderse visitar en los hospitales o apoyarse o incluso recibir los beneficios médicos. El alcalde Joe Cortatoni firmó la ordenanza promovida por el concejal Lance Davis y que fue aprobada la semana pasada por unanimidad. Hablamos con la abogada de Gallardo Law Firm, Lacey Jiménez, experta en familia. Solamente estaban dejando pasar a la persona con que se convivía, pero está basado en esta definición que solo es una persona. Y realmente en esta ciudad, el mismo cónsul reconoce que él conoce más de 2 docenas de personas que no viven en lo que es tradicional entre 2 personas nada más, sino es una pareja con más personas viviendo como relación. Hi, I'm Carrie, and this is my husband Jonathan, and this is my boyfriend Ray. El promotor de la ordenanza, el concejal Lance Davis, dice que el gobierno no es nadie ni nada para definir lo que es familia y lo que no es familia, que su labor es darle estatus o reconocer a la gente que está en la sombra. Es un derecho que a lo mejor que esas personas tienen, es decir, no afecta a las demás casas que quieran llevar su vida normal y deberíamos respetar la decisión de cada cual, pero también a lo mejor no es lo que es conveniente a todas las ciudades. Todas las ciudades hoy en día no tienen el mismo tipo de convivencia y a lo mejor lo que es permitido y lo que es normal en una ciudad no es en otra. So, yo creo que como abogada habría que ver el tiempo, todo el tiempo lo dice todo y qué es lo que es permitido por la misma sociedad en cada ciudad. So, lo que puede estar hoy en día siendo un beneficio a esta ciudad en Massachusetts puede ser que no sea a lo mejor en otras ciudades de los Estados Unidos o de otros países. Los seguros y los empleadores creo que van a llorar un poco con esto. Las consecuencias son beneficiosas para estos tipos de parejas que conviven con más de 2 personas, porque todos pudieran beneficiarse del seguro nada más de uno, porque a la definición de familia extenderse y permitir este casamiento y esta convivencia junta y reconocerla, el empleador o el seguro cuando te lo ofrecen, tan sencillo, legalmente tú no pusieras uno solo, pusieras realmente a todas las personas estas que viven contigo, que están legalmente reconocidas como tu pareja. El otro beneficio muy grande que tiene es el mismo que adquirieron las personas del mismo sexo cuando le permitieron ser incluido en la definición de familia como marido y esposa o como una sola relación legalmente reconocida. Si esto lo reconocen con las personas que son más de 2 en una pareja, pues estas personas también van a poder heredar como los beneficios que tiene el esposo o la esposa a la vez que hay un fallecimiento de uno. Normalmente, por ejemplo, en la ley de la Florida, aunque tu esposo te desherede, legalmente el que esté casado tiene derecho a reclamar un 33% del valor de todo el estate que se está dejando cuando el otro fallece. So, estos son beneficios para ellos y consecuencias realmente que si los reconocen van a ser al beneficio de estas parejas que viven por largos años pero que realmente no han sido reconocidos porque la ley no tiene la definición de familia pues más extendida, más de 2 personas en estos momentos. Lo que empezó como una necesidad a raíz del coronavirus promete ser una ola muy grande porque va a tocar muchos intereses y va a tocar muchas formas de vivir en este país. Quiero que conozcan a la familia Darger, que mucho antes del coronavirus vivían así.
En ocasiones, tener una gran familia es una ventaja, sobre todo si tu automóvil necesita un empujón para salir de la nieve. En total, hay 25 hijos en la familia Darger, a cuyo cargo está un padre que vive con sus tres madres. Las primas Alina y Vicky se casaron con su marido, Joe, en 1990. Unos años después, se les unió Valerie, la hermana gemela de Vicky. Me enamoré de este hombre y tenía ese amor recién descubierto, pero también un poco de envidia de su historia y de la profundidad de su relación, que yo no podía alcanzar entonces. Por otra parte, solo se trataba de una adorable y gran familia dándome la bienvenida. No me corresponde a mí decir a nadie, no puedes elegir amar a quien amas. Creo que se va a empezar a ver en público a más personas como nosotros. Muchos de nuestros amigos y familiares han dicho, ahora puedo decir a la gente en mi trabajo quién soy. Otros lo creen esencial para la protección de las mujeres y los menores. Marion Moon llegó a Utah desde su Gran Bretaña natal y vivió en una relación polígama durante 18 años. Asegura que esos matrimonios son desiguales por naturaleza y que a menudo no son resultado de una elección libre. En la poligamia de los mormones no hay mucho de elección, porque las escrituras mormonas muestran una mujer que si no se aviene a vivir en poligamia, será destruida por Dios. En mi caso, yo personalmente no quería vivir así, pero me sentí obligada a hacerlo por una cuestión de fe. Los partidarios de la poligamia trataron de unir su causa a la del matrimonio homosexual, cuyo respaldo popular ha crecido en Estados Unidos. Sin embargo, aunque parezca funcionar en el caso de los Darger, varios estudios han concluido que la poligamia tiende a ir asociada a unos mayores niveles de criminalidad, pobreza y desigualdad de sexos. Esta ordenanza no solo desafía las leyes de un país, sino que, según algunas personas, también desafía la infidelidad. This is not cheating. In fact, it's the exact opposite. Cheating involves deceit, it involves lying and dishonesty, which go against the most fundamental aspects of our relationship, which is honesty and truth and open communication. And so consensual non-monogamy relies on agreements made by consenting adults. It's really fundamental that you understand that distinction. Esto causará una gran confusión dentro del sistema. Los defensores del poliamor dicen que se adapta perfectamente a las necesidades. Habría que averiguar realmente si son necesidades o es una excusa legal para soportar algo que no está bien y no trae buenas consecuencias. Hablando de consecuencias, hablamos con la abogada Lacey Jiménez sobre consecuencias legales. ¿Quién va a tener derecho a la custodia en un problema de separación? Bueno, si son 3 y 4 y 5 gente viviendo juntas o 3, todas esas personas están criando a este niño o niños de la casa juntos. Todo esto también tendrá que traer cambios a lo que es la custodia. Me imagino que no cambie lo que es el mejor interés de los niños, que es la primera presunción con el estatuto que empieza. Lo primero que hay que ver cuál sería el mejor interés de los niños. Por ejemplo, si el niño ha estado involucrado todo el tiempo a la vida de 10 años con estas 4 o 5 personas, la ruptura de esta familia y de no poder ver a uno o dos que se saquen de esta sociedad, de esta casa, más nunca en su vida, puede traerle problemas psicológicos al niño, puede traerle problemas emocionales porque no está acostumbrado, estaba acostumbrado por toda su vida a estar rodeado de estas personas que a lo mejor sí tenían cariño por el niño y eran, pero todo tendrá que determinarse caso por caso. El autor y conferencista hindú Jagadish Vasudev se mostró contrario a este tipo de decisiones en una universidad en Mumbai, la Sofía. Esta confusión dentro del sistema que podría afectar a esa vida y muchas otras vidas. Toda nuestra civilización se evapora y nos comportaremos como animales. Kinder Mackay, antropóloga norteamericana, se muestra más flexible ante este tipo de uniones luego de vivir un tiempo en Nepal. The system has a lot of flexibility, so many people are monogamous. Some people are polygynous, which means they have multiple wives. The flexibility in their system of defining marriage and family, and no assignment of negativity or value judgment or guilt and shame accompanied those decisions. I would advocate for a more flexible system,
one that avoids guilt and shame, and which recognizes and respects and indeed uplifts more than one good and proper marriage configuration. Mackay sostiene que son las verdaderas necesidades de una comunidad las que dictan la pauta, las que deben establecer el concepto familia, el concepto unión. Es interesante ver nosotros como sociedad cuáles son las verdaderas necesidades. O estamos siendo unos sinvergüenzas o estamos siendo unos de avanzada que nos vamos adaptando a lo que realmente necesita la comunidad. Nuestra abogada Lacey Jiménez nos comenta lo que puede venir y de quién depende. Lo que se espera probablemente es que otras personas y otros legisladores pues empiecen a traer atención a esto, y la misma sociedad pide y hace peticiones para que esto suceda también en sus regiones. Asimismo empezó también con las personas del mismo sexo. Siempre una ciudad empieza a hacer el cambio y empieza a traer la atención a la sociedad, y la sociedad misma es la que empieza a pedir el cambio. Habría que ver los seguros médicos, si empiezan a añadir a más de una persona los seguros médicos, si tratan de challenge esto en la corte, y ya veremos si llega a la Corte Suprema, ya tomarán una decisión que pudiera después entonces las demás estados también guiarse y servir como un precedente. Si tienen cualquier duda, pueden llamar completamente para sus citas gratis, 305-261-7000. 305-261-7000 es el número a llamar para podernos contactar y cualquier pregunta legal poderles aclarar. Muchas gracias y un placer estar con ustedes hoy. Nuevos tiempos, nuevas ordenanzas, nuevas leyes, nuevos cambios. Estamos viviendo tiempos muy convulsos que exigen que nosotros demos un paso hacia adelante, que expandamos nuestra conciencia, que pongamos los pies en la tierra y nos abramos a los cambios verdaderamente necesarios. Importante no traicionar nuestros valores más profundos, esos que nos ayudan a estar firmemente en la vida. Gracias por acompañarnos, gracias a la gente de Gallardo Law Firm. Por cierto, si necesitan algún tipo de apoyo legal, de lo que sea, no solo a nivel de familia, de pareja o de divorcio, sino de toda naturaleza, escriban gratis al enlace de Facebook que está en el post o llamen al 305-261-7000. La consulta es gratis, son muchos los dolores de cabeza que nos podemos quitar con una consulta adecuada, no solo con la abogada Lacey Jiménez, sino con cualquiera de los expertos que están listos para darte una mano. Y gracias a la gente de Cibercuba que nos brinda esta ventana maravillosa. Sigan con ellos porque la programación está excelente. Ya saben, abramos nuestras conciencias, pero pongamos los pies en la tierra para que los cambios puedan ser verdaderamente positivos. Comparte este programa porque una comunidad inteligente es lo que verdaderamente produce transformaciones. Gracias.